Hola queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo review. El día de hoy estoy feliz de mostrarles este nuevo Baby Base que acaba de llegar. De hecho, me encanta este review en YouTube que hacemos porque puedo contar y desplayarme más a diferencia de lo que subimos en Instagram o en Facebook. Y puedo contar la historia completa. Y bueno, va así. Este es el nuevo Baby Base de la marca Corban, modelo Gabrielito. El maestro Gabriel Sepúlveda fue maestro luthier de Nelson Córdoba, luthier que hace estos hermosos baby bases en Medellín, Colombia, y los hace acá, los traemos acá en Perú. Y bueno, el maestro Gabrielito falleció ya hace un tiempo atrás, no mucho, y Nelson ha hecho este bajo tributo a él, a su maestro. Y es hermosa la historia porque Corban acaba de cumplir 10 años. Y en 10 años, bueno, de trayectoria de construcción, obviamente siempre hay buenos feedbacks de los bajistas de Baby Base que te sugieren cosas, y uno como empresa, ellos han canalizado, han escuchado mucho las necesidades de los bajistas, y el resultado de esos 10 años de experiencia está este hermoso Baby Base de acá, Corban Gabrielito. Número uno, es más liviano que uno normal. Es más compacto, pero la acción es muy, 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 muy chévere para la mano izquierda, y también la escala sigue siendo la misma que la del contrabajo, escala de tipo 3 cuartos. Eso es muy importante para que no se mueva tanto la digitación acá en la mano izquierda, y digamos la memoria muscular que uno desarrolla en el contrabajo o los baby bases estándar no se mueva. Siempre con un trabajan con materiales excelentes. El sonido está espectacular. Cada vez Corban mejorando más. Ahorita les hablo de las especificaciones, pero ahora yo como bajista que toca por primera vez esta serie, les puedo decir que es un bajo muy, pero muy bueno, que se siente que ya la experiencia de la construcción de los baby bases ya está acá como que demostrada en esta nueva serie, en este nuevo instrumento. Pasamos el cuerpo de madera, el brazo también de madera, el diapasón de madera, usan todo de madera, el puente de metal en este caso. Me gusta que los dos potenciómetros de volumen y tono están para este lado, cosa que es muy fácil subir y bajar el volumen. El jack está acá, entonces es muy fácil de retirar el plug. La cabeza, como ven, el scroll, como le dicen, está cortado, como la serie Travel, que por ahí la han visto en el canal de YouTube. Entonces es como que más cortito, y el cuerpo es como el del custom, pero más compacto. Y lo que siempre me encanta, que esto que han creado ellos, es que puedo modificar la distancia con esta pieza para poder tener un punto de apoyo. Obviamente también lo puedo meter todo y me apoyo más cercano. A mí me gusta más con este punto de apoyo, ya que vengo de tocar el contrabajo. Esta tiene dos patitas. Esta de acá es para tocar
sentado, solamente se enrosca. Por ahí seguramente George me pasa. Eso es. La patita que es para tocar parado, ya que se desenrosca esta y se instala esta, se enrosca esta y como ven, me da mayor altura. Entonces es como que bien fácil de, dale George, de cambiar la altura, ¿verdad? De, digamos, sentado no necesitas que esté tan alto. Entonces lo bacán de esto que también para transportar, si yo se lo retiro, termina siendo más pequeño. Y el del estuche viene con unos compartimentos para guardar estas patitas. Así que es mucho más práctico para transportar, para los bajistas traveler que van de gira por todos lados. Pueden llevar el baby bass en una cosa más portable y que no pierde lo lindo que se ve un cuerpo de baby bass y todo lo que implica. Toco un poquito, esto tiene cuerdas de metal D'Addario. Suena genial, suena muy bien. Voy a poner un poquito de tono. Eso sonaría con tono. Por lo general se usa con el mínimo de tono para tocar salsa. Para un sonido más gordito. Así que bueno, este es el Corban Baby Bass. Modelo Gabrielito, está buenísimo. Si estás en Perú ya lo puedes ordenar con nosotros acá en Huancayo Import. Así que eso sería el review del día de hoy. Nos vemos hasta la próxima.